Y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo, es la 11:30 de la mañana ya, aunque ya hemos despierto desde las 7 con Noah. Hemos desayunado y él ahora está haciendo su siesta. Pau ha estado alimentando su masa madre. Ayer no grabé vídeo, sábado. Bueno, grabé como clips porque nos fuimos como de aventura a una zona de Los Ángeles que todavía no habíamos estado. O sea, habíamos estado de paso, pero nunca habíamos estado viéndola. Fuimos a Highland Park y luego fuimos a Glendale, que está, es como East LA, ¿no? Como si aquí está la playa, pues para adentro. Y volvimos a casa justo para la cena de Noah y ya a dormir. También nos fuimos tarde, como hoy. O sea, es que normalmente nos levantamos, estamos aquí, desayunamos, nos echa la siesta, nosotros hacemos cosas que tengamos que hacer. Hoy domingo Pau tenía muchas ganas de ir de hike, así que nos vamos a ir a Palos Verdes, como para el sur, a Long Beach, y he empezado a grabar este vídeo en el cuarto de baño. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo, estoy en el cuarto de baño, casi que hablando bajo porque se acaba de despertar Noah y está como medio jugando, que igual se vuelve a dormir, igual, ¿no? Está lavando la cara, lavando los dientes, cepillando el pelo, que por cierto, quiero comentar lo de este cepillo porque parece ser que todo el mundo en España lo tenía y es que no pude evitar comprármelo porque lo tenían mis primas y me encanta cómo desenreda. O sea, no sé si es que tengo el pelo mucho más fácil ahora, como corto, pero bueno, eso, me estaba haciendo la rutina de cara. Y creo que me voy a ir de este baño porque estoy más cerca del cuarto de Noah, así que nos vamos a ir al salón. Me llevo todo allí. Digo, a ver si aguanta un poco más. Así que nada, me he traído aquí un poco de cosas para hacerme la rutina de cara aquí. Ya me lavo la cara. Millones de gracias a Yepoda por colaborar conmigo una vez más. Tiene una rutina súper, súper fácil de seguir. En el mismo bote te pone cuando tienes que utilizar los productos y por la noche, por la mañana, el número del paso que es. He sacado un producto nuevo que es el contorno de ojos. Creo que era el paso que le faltaba literal a la rutina que tienen. Ya sabéis que yo llevo usándola un montón de tiempo y este se ha convertido en uno de mis favoritos. La textura es un gustazo, es súper, súper cremosito. Y es que a mí me viene fenomenal en esta época de mi vida porque llevo 9 meses que tiene Noah ya durmiendo. A ver, no dormimos mal, pero la regresión de los 4 meses fue dura y la regresión de los 8 meses está siendo dura y se me ha sumado con el COVID y con el jet lag de la vuelta de vacaciones de España. Así que estas últimas semanas sí que estoy durmiendo peor porque además Pau está durmiendo separado por el trabajo y así. Tiene cafeína para desinflamar, para deshinchar los ojos por la mañana y además ayuda contra el envejecimiento, las patas de gallo y todo, o sea que como no me va a gustar. Para su lanzamiento lo están regalando con compras superiores a los 65 euros y además me han dado un código de descuento, así que os lo voy a dejar por aquí. Súper prácticos ahora para la vuelta a la rutina son las cremas que tienen, tanto la crema de día, que es esta verdecita, como la de noche, que tiene un olor a lavanda súper gustoso como para relajarte. Como vamos a andar, literal, no me voy a maquillar, pero os me voy a poner un poco de colorete como para tener la cara un poco más
alegre después de estas noches locas. De mis favoritos, ya sabéis, el Mist Half, siempre me lo pongo cuando me limpio la cara y me lo pongo encima del maquillaje también para que se vea la piel más jugosita. Y normalmente mi favorito es el Serum Rosita, pero este me está encantando ahora porque es mucho más hidratante, literal que te sientes la cara, pues eso, como se ve ahora, más jugosita, más hidratada y con los cambios de temperatura, que ahora empieza a hacer como un poco de frío en la calle por la noche, pero por el día hace calor, en los sitios, en algunos hay aire acondicionado, en otros sitios no, siento como que la tengo protegida e hidratada. De camino a los 32, todos estos productos me vienen fenomenal. Y ahora sí, voy a terminar de preparar la comida de Noah. Pau prepara una ensalada de pasta, así que nos vamos a poner en camino porque tenemos como 40 minutos hacia el sitio. Me he puesto este set, pantalón corto por abajo, manga larga por arriba, y es que estamos en ese tiempo raro en el que lo mismo te hace frío que lo mismo te hace calor, lo mismo corre un poco de viento, lo mismo estás al sol, así que bueno, si tengo calor me quitaré esto, llevaré camiseta de manga corta debajo, y si tengo frío pues voy así. Mirad lo que hay ahí. ¿Cómo ha llegado aquí una tortuga? Creemos que la tortuga esa que hay ahí es del hombre que va al lado. Creemos, ¿no? Le va llamando por su nombre, sí. Y todo, tiene que ser. Le va llamando. Sí. Es muy raro. La ha sacado a pasear. Sí. Y se la ha quedado mirando y mirad el paseíto. Bordeando el agua todo el rato, súper a gusto. Momento picnic, hemos traído el carrito para que Noah siguiera con su siesta, pero este pichoncio se ha despertado. Así que vamos a comer. Preparo ensalada de pasta para nosotros y aquí patatita con tofu para Noah. Y ya ha comido antes de salir. Este niño va a comer. ¿Más? Ay, qué tonta eres. Que no está haciendo nada allí. No te enfades. Gigi, corre, que te llama. ¡Corre! ¡Corre, Gigi! Muchas horas más tarde, son las 6 y media de la tarde, 7 menos 20, y hemos llegado a casa, nos hemos duchado todos, incluido a Gigi, porque veníamos de polvo y, pues eso, de haber estado en la arena, en el campo, todo, en el césped, todo muy sucio.
nos hemos duchado, yo aprovecho para lavarme el pelo y ahora esta semana tengo, además de mis clases, voy a sustituir varios, bueno, dos días a otra profesora, así que tengo que prepararme más clases y le he pedido a Pau, por favor, quédate con Noa y así yo aprovecho y adelanto, porque luego mi semana es más impredecible, ¿no? Como poco predecible en el sentido de que no has hecho sus siestas, pero a veces son más largas, a veces son más cortas, ya os digo, está en esa regresión rara y además ya no es tan bebé, o sea, tiene 9 mesazos que cumplió la semana pasada, entonces cada vez duerme menos, quiere estar más conmigo, menos conmigo, entonces no puedo contar 100% en preparármelas y practicar cuando él está despierto. Así que prefiero ir con calma y adelantarme algo de trabajo ahora. Así que nada, hemos llegado, nos hemos comido este postrecito. O sea, no es un postrecito, es avena realmente. Con leche de coco y este tiene sabor a fresa, tiene 5 gramos de proteína, está muy bueno. Y lo hemos compartido Pau y yo y un poco de fruta. Le hemos dado de merendar a Noa y ahora ellos están jugando. Y está entre aquí y allí, va y viene. Y yo me he sentado aquí con el ordenador y eso voy a hacer. A ver si me cunde. ¿Tu plato? Más tarde he preparado una clase, he editado este vídeo, estaba dándole a comer a Noa toda la rutina de noche básicamente. En la ducha ya me he lavado la cara, pero cuando he salido me he puesto con la ducha de Noa, Pau estaba duchando allí y hemos preparado la cena de Noa, luego ella ya se ha puesto a jugar y yo me he puesto a hacer la clase, pero no me he puesto nada en la cara y ahora, antes de cenar nosotros, ya quiero dar por acabada mi rutina, así que os voy a enseñar esto, la crema que os decía esta mañana, que es moradita, es la de lavanda, es un gustazo en la cara y acto seguido me pongo el serum más hidratante que el otro, es como un poco aceite, o sea, mirad qué brillito deja, es un gustazo, y otra vez me pongo el contorno de ojo. Sé que muchas de vosotras usáis los productos de Yepoda, así que si os hace falta reponer alguno, aprovechad porque ahora este os puede salir gratis. Compras superiores a 69. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde has echado la bola? Aquí. No. Toma, pon la bola en su sitio. Toma. Aquí no. Aquí. Muy bien. A ver, aprendemos a hacer así. ¡Oh! ¡Bola! Ya nos lleve la bola. ¿Y el conejito? Mira, mira el conejito. That's baby Noa. ¿Dónde está Noa? Busca el espejito. ¿Dónde está Noa? ¿Está aquí Noa? Sí. ¡Qué ya! He intentado, o sea, empecé el día queriendo grabar, pero el día hemos tenido un día un poco accidentado. Son las 8:30 de la noche, acabamos de llegar del súper, nos fuimos a qué hora, a las 2:30 de casa o a las 3.
porque aquí le habían salido las patitas, no sé, las tenía como muy en carne viva y un poco deformada, no todos los deditos. Entonces hemos llamado al veterinario como 500 veces esta mañana, a muchos veterinarios, y nos daban cita para la semana que viene o para octubre ya, o sea, no nos daban cita en el veterinario y nos han dicho que fuéramos a Urgent Care, que es como emergencia, y ahí nos daban como una lista de espera de 8 horas esta mañana, luego de no sé qué. Bueno, al final hemos acabado yendo, te van actualizando la lista de espera y nos han avisado como las 2 y pico, las 3, como los lunes normalmente. Pau trabaja desde casa, yo me había ofrecido para ayudar a una compañera, le iba a sustituir la clase y luego yo me iba a quedar a la siguiente clase, voy de clienta, ¿no? Nos hemos ido todos al veterinario. Después del veterinario, Pau, ha sido un día en el que nos hubiese ido muy bien tener dos coches. Pau se ha llevado a Gigi y a Noah, yo me he ido al estudio, ellos han ido a pasear y no sé qué. Yo me he ido al estudio, he dado la clase, al salir de la clase, ya era como mucho tiempo fuera de casa, la pobrecita Gigi iba en el carrito para no caminar, o sea, puede caminar perfectamente, pero preferimos que no se ensucie mucho las patitas para que le haga efecto todo el antibiótico y todo eso que le han puesto. Ha dicho que podía ser una alergia, que nos recomienda ir a un dermatólogo canino. Así que, bueno, o si no, como al veterinario, pero que en urgencias no le podían hacer biopsia ni nada. El caso, que no me he quedado a la clase, me he ido con ellos y ya estábamos llegando casi, hemos dicho, ¿por qué no vamos a la compra? Entonces hemos ido a la compra, hemos llegado, hemos dado de cenar a Noah, menos mal, que tenía cena preparada. ¿Dónde está tu pedillera? ¿Qué? ¿Mi pedillera? Sí, busca la llave del coche y no hay la casa. Pues sepa Dios dónde me la ha quitado. Ya, por eso te he preguntado por qué no la encuentro en ningún lado. He entrado directa con Noah. ¿No está por ahí en el suelo? He entrado directa a su comida, no sé. Me he comprado estas patatillas de Halloween porque venían muerta de hambre, de que no he merendado. Y no me he podido aguantar y las he abierto en el coche. El caso, que ya hemos aprovechado, hemos hecho la compra, hemos llegado, hemos dado de cenar a Noah, hemos cambiado a Noah, le he dado el pecho y ahora ya voy a colocar la compra porque solo he colocado lo que era de congelados. No lo he colocado yo, lo ha colocado Bob. Así que nada, hemos comprado muchos paquetes de tofu, nos hemos gastado así $200 en la compra. ¿Qué pasa? Ay, que está aquí. No lo había visto. 170, 160. No sé, está el por ahí. Muchos paquetes de tofu, 4 cartones de leche de soja, o sea, literal de soja con agua. Deberíamos intentar hacerla nosotros. Es la leche que le doy a Noah, no que le doy, sino con la que le hago el chia pudding, con la que le hacemos la avena. Esto, maple syrup, para hacer bizcochos y así. Un poke vegano de remolacha, está muy, 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 muy bueno. Lo que quedan son más cartones de leche. Luego tenemos tomates de estos, un montón de tomates. Limones, tropecientas latas de garbanzos. Patatitas de estas pequeñitas para Noah. Me he sentado aquí en el suelo para enseñaros. He cogido barritas de... Estas son de manzana y coco para Noah, para llevar en el coche y así. Estas Misfits se las regalé a Pau en su cumpleaños, las compré como en un supermercado vegano y no sé qué, las han puesto en Trader Joe's, entonces las he visto y he cogido dos sabores, he cogido chocolate y caramelo y chocolate y mantequilla de galleta. Edamame, levadura nutricional, también he cogido como 2-3 paquetes porque comemos mucha. Otra barrita de manzana y banana, pimientos, más levadura nutricional, ajos, tahini para hacer, ¿cómo se llama? Hummus, que nos estábamos quedando sin. 2 paquetitos de estos de ajo, esto es sirope de dátil, pepinos y ahí tengo calabacín también. Una plantita de albahaca porque nos sobrevivieron todas las plantas de cuando nos fuimos a España, menos la albahaca. Estos son kale, baby kale. Aquí un saco de boniatos, una bolsa de zanahorias pequeñitas y más garbanzos. Esta es una de mis cosas favoritas de Trader Joe's. Si estáis en Estados Unidos o si tenéis acceso al Trader Joe's, por favor, comprarlo. Es un vegan buffalo dip, que es un dip de vegano de salsa búfalo. Pica un poco, o sea, está buenísimo. Esto es ajo negro, que lo he visto y nos ha llamado la atención. Ahí tengo un melón pequeño y esto, queso vegano, y con esto y un bizcocho ya estaría todo, creo. Que siento no haber podido grabar en el resto del día, pero entre que lo de Gigi, preparar, ensayar mi clase de esta tarde,
evidentemente estar con Noah, arreglar cosas en casa, hacer de comer, o sea, como que ha sido un día de no parar. Recordad que tenéis mi código de descuento si queréis hacer alguna compra en la web de Yepoda, y si hacéis compras superiores a 69, regalad la crema de ojo. Ya me contaréis si lo usáis. Os mando un beso súper grande, millones de gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el siguiente.